Audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Bueno, Carbone, hemos arrancado la jornada del día miércoles. Nuevamente. Día del medio de la semana, el día sándwich, tercer programa del año. Y aquí estamos, siguiendo con nuestra rutina de realidad que comenzó allá en el 2007, alguna vez con el querido amigo Luis Durán, que falleció hace unos cuantos años. Y la continuamos con los jóvenes ahora que me acompañan. Estamos acá. Que es una maravilla. Estamos haciendo un programa como corresponde nuevamente para que lo escuche toda la gente. Estamos acá con el señor Diego Carbone, quien les habla Juan Pablo Manrique, el señor Mauricio Chini, hoy nuestra periodista judicial que ya está dentro del estudio y en un ratito va a arrancar, Mara Recio, la periodista judicial. ¿Cómo andas, Mara? ¿Cómo anduvieron las vacaciones? Muy bien, por suerte, con ganas de volver. Ahí veíamos, sí, no te veíamos con muchas ganas de volver en las fotos, te digo la verdad, pero bueno, estás acá. Del otro lado, como siempre, el señor Roberto Manrique. Manrique, ¿anda por ahí? Firme. Bueno, qué suerte que está Mara, porque así el tema que voy a tratar es Mar del Troya. ¿Qué pasó, Manrique? Bueno, a ver, cuénteme. ¿Puedo comenzar con ustedes, estimado? ¿Cómo no? Hay múltiples hechos importantes que deberíamos subrayar y comentar, pero necesitaríamos un programa de más de 2 horas para complementarlos, ya que son situaciones complicadas y a nuestros oyentes les debemos lealtad a la información y que sea fidedigna. Y en el caso de nuestra opinión, en este caso la mía, sobre lo acaecido, aceptamos la polémica que puede suscitar. Por quedar bien con la corriente, llegamos a una sociedad enferma de un racionalismo moral, donde todo vale y a mí qué me importa. Dentro de un manto de tristeza por la desaparición física de 2 valiosas ciudadanas, tema que desarrollarán mis colegas ahí presentes, tomo el toro por los cuernos y me meto en la polémica entre lo que sostienen tanto el juez como otras personas, que el agente Chocobar cometió un exceso en sus funciones al matar a un delincuente que estaba perpetrando un homicidio. La víctima se salvó por obra de Dios y de los grandes médicos que tenemos,
Y el policía hizo lo que su función le compete, reprimir a un delincuente y abatirlo. A ver si se entiende. Los trabajadores salen todas sus mañanas a ganarse el pan sudando la gota gorda, viajando incómodos y a fin de mes no les alcanza. O sea, salen de trabajar. Y los delincuentes también dicen salen de trabajar, pero salen armados para robar y matar. Los padres viven, y vivimos, todo el día con el Jesús en la boca con miedo a que asalten a los hijos y les roban y los maten. Los comerciantes aquí y en el interior del país a veces pagan cuotas extorsivas mafiosas como en la película Yankee en los barrios que hay poca policía para que no les roben y los maten. Advierto que estas opiniones mías previamente fueron informadas en los protocolos de acción permitidos por la policía y el resultado fue correcta intervención de la gente en la represión de un delito que se estaba perpetrando. Nunca había terminado de perpetrarse. Se estaba perpetrando. En un barrio de Escobar, un familiar sufrió la violentación de una puerta y a los tiros le robaron sus pertenencias mientras el dueño de casa apretaba a su hijita en su cama para que no la lastimen o maten. Y eso me lo dijo por teléfono. Digo, te digo todo esto para que lo piensen, ¿no? Consulté con un abogado penalista, para no meter la pata, que ya estuvo hace un tiempo en nuestro programa y me respondió, ojo, se trata de la influencia del garantismo, de un garantismo mal entendido. El garantismo está bien porque no se puede justificar el policía macho malo. Justifica, digamos, malentendido al delincuente porque pobre, no tuvo una vida buena y una educación buena, entonces hay que tolerarlo, cuidarlo para que no vuelva a delinquir. ¡Bravo! Esto, digámosle al trabajador, que vuelve después de 10 horas a su barrio y le apunta a la cabeza y le saca sus miserables pesos. Comprenda, amigo, ellos no tuvieron educación. Aguántese. ¿Quién está cuidando a los trabajadores? ¿Los sociólogos y sus ditirambos y sus delirios? ¿O el Estado y los policías contratados para ese menester? Nadie quiere la represión del gatillo fácil. Eso lo vivimos con los militares y su gente que sufrimos en el 76. Y el cana que se pase a la cárcel. Pero hoy es hora de que se modifiquen ciertas aplicaciones de la ley para que la violencia legal frene a la violencia ilegal. Realmente no escuché muchas voces de protesta ni manifestaciones por los 40 o más policías abatidos por las bandas, cómodas en su quehacer. Cómodas, tienen barrio libre. Reitero, nuestra sociedad padece de un racionalismo amoral. Eso es lo que hay que corregir entre tanta y abundante delincuencia, no solo civil, gubernamental, de los últimos 30 años. Ese es mi comentario sobre este tema y, por supuesto, Mar de Troya, Néstor. Bueno, para que no arda Troya, yo prefiero que... Que hable Mara. Porque ¿para qué vamos a hablar nosotros si la tenemos a cámara? Bueno, Mara, contanos un poco y Manrique, te pido, escuchá hasta que solicites tu intervención porque tenés que dejar que desarrolle la columnista, te aviso. Pero encontré la vez justo. Me parece muy bien. Bueno, Mara, contanos un poco porque sé que venís trabajando con este tema y lo venimos charlando desde la semana pasada. ¿Qué tenés con respecto a tu opinión y también lo que estuviste leyendo sobre el tema? Mira, respecto de los videos que salieron a la luz, me parece que esclareció un poco más el caso. El video muestra que el norteamericano Joe Wallach ya había sido robado, le habían sacado su cámara. Exacto. Y el ladrón salió corriendo con la cámara de este hombre. Fue agarrado por distintos vecinos que lo empezaron a perseguir. Y luego, cuando se da la fuga nuevamente, lo que hace este agente de la policía, Chocobar, lo persigue. Y en la cámara graba justo el momento en que le está disparando por la espalda y cae y ahí muere. Chocobar de civil, ¿verdad? No estaba en... Estaba de civil. Ajá. Lo que tiene que hacer es dar la voz de alto. Ajá. Él, cuando declaró, dijo que había dado la voz de alto y que se estaba defendiendo. Y que tenía esta persona, el ladrón, tenía entre sus pertenencias algo oculto. Lo oculto era la cámara fotográfica.
digamos, la señal de alto y la no respuesta de él y la actitud sospechosa de llevar un bulto fue lo que Sokobar usa para basarse en esto, ¿no? En los dos tiros. Y el arma blanca con que acuchilló al turista. Exacto. Bueno, eso es otra cosa, pero no dijo que la había visto en ese momento. Dijo que tenía un bulto entre su ropa. Claro, lo que pasa que... Ahí estamos viendo el video en pantalla. La ley argentina, o por lo menos desde Zaffaroni a la fecha, la defensa, la autodefensa de un policía o la defensa de un policía a vos o a mí o a Mara o a cualquiera que nos estén robando, no puede ejercer ese tipo de violencia. Tiene que ser equilibrada, ¿o no? En cualquier país del mundo, vos en Estados Unidos estás con un fierro, con una llave de tubo de la que usás para sacar la rueda de los autos. Estás a 20 metros y te dicen, arrodíllese, ponga las manos sobre la cabeza, deje el fierro en el suelo. Uh-huh. Vos no lo haces, te resistís. Te fulminan. Y te matan directamente. Sí. Es la tolerancia cero. No hay tolerancia. Cero, claro. Es no hay tolerancia cero en Estados Unidos. Por eso se habló tanto de la doctrina que aplicó de las ventanas rotas, de los cristales rotos, creo que fue la de Robert Giuliani, que en estos últimos días se debatió mucho en los medios, que bueno, fue un poco eso también, la tolerancia cero. Exactamente. Por eso es como que de vuelta con este caso hay mucha polarización con respecto del tema y también se divide al juez que es garantista del juez que no lo es. ¿El abolicionista sería ese, por ejemplo, o no? No, ya el abolicionista es ya como, es otra corriente del sí, derecho. Exactamente, pero lo que pasa acá también es que de vuelta se habla del juez que está resolviendo, Velázquez, está a cargo de un juzgado de menores de la capital. ¿Por qué de vuelta sale el juez? Porque hace un tiempo, el año pasado, en realidad hace un año y un mes, que resolvió liberar a un menor de edad que era de Perú y había matado a Brian Aguinaco. Uh-huh. El que se fue a Perú. Exactamente. Yo uh-huh. entrevisté para una nota al papá de Brian y la verdad es que también criticaba el accionar del juez, de por qué lo habían liberado. En ese momento se trató el tema de la baja de imputabilidad. Garabano lo sigue tratando y quieren llegar a la baja de imputabilidad. Y ahora surge este caso respecto de la legítima defensa. El juez Velázquez lo procesó por delito de homicidio con exceso en la legítima defensa. Por su parte, la defensa lo que plantea, y también lo planteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que van a, ya está apelado esto, este fallo, y lo que van a hacer es plantear que hubo un cumplimiento del deber. Pero el además, tema, ¿sabés sí. qué pasa? Lo tremendo de esto es a vos te están robando, te están acuchillando. El policía, Dios no quiera, Dios no lo permita. No, pero te estoy dando un ejemplo. Sí, el policía acciona y mata al delincuente y resulta que lo juzgan y lo embargan. Entonces, por lo tanto, yo policía, te veo que te están matando, miro para otro lado y dejo que accione. No, pero ¿puedo decir algo al respecto? Sí, por favor. Tenemos que tener en cuenta que la legítima defensa se divide como en dos partes. Una, la legítima defensa propia. Vos me estás atacando a mí, Carbone, y yo me defiendo de vos. Yo no provoqué esa agresión, es ilegítima, y me estoy defendiendo de esa lesión y estoy usando los medios que me permiten para poder evitar que vos me hagas un daño a mí. Ahí es cuando puedes decir una desproporcionalidad, por ejemplo. Exacto. Yo tengo una doble caño y me entra un tipo con un tenedor. Exactamente. Por eso tiene que haber proporcionalidad en el medio por el cual yo me estoy defendiendo. Ese es otro punto que es cuestionado porque dicen cómo el ladrón tenía un arma blanca, que era un cuchillo, y por otro lado el tipo le disparó por la espalda. Y un dato, por ejemplo, no sé si por ahí lo ibas a dar y me estoy adelantando, pero Sokobar disparó 10 tiros. En total. Sí, dicen que disparó 10 tiros, ¿no? ¿Impactaron dos? Sí, exactamente. Empezó a disparar para el aire y impactaron dos. Por eso sí. Ahí es el límite, lo que decía Carbone, es muy justo el límite y si te pasás, o sea, te excedes en ese momento de defensa. Si una vez, si está caído el tipo, ¿qué? Y una cosa es también tirarle un tiro en la pierna, como para que no siga corriendo. Para eso los policías no tendrían que pagar ellos la munición, ir a tiro, aprender a tirar. No saben tirar. Bueno, eso Tiran sí. para cualquier lado. Entonces, para pegarle un tiro bien dado, tiene que tirar 10. Claro. Y si de casualidad le pega uno, ¿y si eso es por casualidad?
Entonces, si supiera tirar, con un solo tiro le basta. Aparte, esos otros 8 tiros, o sea, casa, familia, salto, pueden o sea, caer poder, a cualquiera. Claro, sí, en medio de la boca. Era. Mara, la bala perdida, como sí. pasa siempre. ¿Sabes, Mara, que me quedé con algo que ayer a mí me pareció bastante... que no entendí mucho y dije, bueno, te lo voy a preguntar mañana para que lo charlemos un poco entre nosotros. ¿Qué significa cuando Burlich dice que quieren cambiar la doctrina? Ah, sí, quieren modificar, pueden hacer una modificación de... de distintas leyes que permitan cuando hay... Lo que quiere hacer es modificar para que cuando hay un robo, por ejemplo, si mata el policía al ladrón, queda impune. Uh-huh. No es imputable. En este caso, ¿qué pasa? Se cuestiona si es imputable o no. El artículo 34 del Código Penal es la legítima defensa en el inciso 6 y lo que establece es esto que recién le decía Carbone, pero por otro lado hay una legítima defensa cuando vos defendés a otro. Claro. Hubiese sido distinto si esta persona, Chocobar, se metía en medio del robo cuando le estaban sacando la cámara a Joe y ahí evitaba el asalto o se metía y defendía a la víctima. Pero procede en el momento que lo ve, tampoco vos te estás tan atento. No. Cuando ves que cae un tipo ensangrentado, el otro que corre, actuás. La pregunta es, el que dio las puñaladas, ¿fue el delincuente fallecido o fue el otro? Sí, dicen que el fallecido dio las puñaladas. Ahora, 10. El gran problema que de Zaffaroni a la fecha. Avísame cuando puedo opinar. La víctima no tiene quien lo defienda. Exacto. O sea, vamos a juicio. Tenemos detenido al asesino, al ladrón, al agresor, al violador. Pero yo, víctima, no tengo abogado defensor. Y el victimario el sí tiene abogado sí, defensor. El Estado tiene un abogado. Bueno, eso es la ley de víctimas también se está modificando. ¿No? Está en un proceso de. Sí, sí. Manrique, ¿qué querés decir vos? Bueno, esto va a ser más polémico, pero para que no caiga sobre ustedes la polémica, después Juan Pablo le va a dar mi teléfono personal en mi oficina, solamente 10 a 13, para que me digan malas palabras por teléfono o me aplaudan a la mañana, cosa que no le ocupe espacio a la emisora. Mara, sí, yo lo que decís vos es totalmente correcto. Lo que pasa es que las circunstancias determinan la función del policía que reprime. Digo que tengo bastante experiencia militar de mi historia joven y conozco el tema. O sea, el policía hizo lo que su función le compete, reprimir a un delincuente y abatirlo. Eso está en los manuales. En los manuales de que recibe el policía que se entrena. Y en este caso, que esté más lejos, más cerca, antes, durante, después, o de un video relativamente no muy claro, porque esto lo hablé con el abogado esta mañana, dice, en el video no se ve muy claro si estaba durante, no, si es un video, dice. Y bueno, lo que se ve en el video claramente es que en el momento en que cae muerto el delincuente, venía atrás corriendo Chocobar tirando tiros. Sí, eso es correcto. Sí, entonces lo que lamentablemente... Ahora, es un asesino en fuga el que está escapando. Ahora lo que voy. ¿Qué le hago? Le chisto. Parece, chico, que usted acaba de matar a un hombre. No jorobemos. Por eso el tema es delicado. Yo lo que digo yo es que... Yo le pego un tiro. Oye, Caco. Detente o te tiraré. No lo voy a buscar. Es muy distinto, igualmente, el tema si hubiéramos obtenido un video del momento del robo. Ahí estaríamos hablando de otra circunstancia. Estaríamos... Sí, o de la parte... Bueno. No solo esta parte, sino la parte anterior a esta... que es cuando Chocobar se acerca, le va tirando... Eso lo remata. Y cae. Sí, exactamente. Se pero antes, ¿qué pasó antes? Claro, ese es el... la gran pregunta. O sea, ¿qué pasó? Lo atacó, él dijo que se defendió del ladrón. Pero no lo vemos. ¿Habrá material de eso? No lo vemos porque no está bien grabado. Es una grabación parcial que viola los derechos del supuesto vigilante. Eso. No se puede publicar vigilante. Un video parcial. Y bueno, me gustó el vigilante, ¿no? Y la bola de fraile. Habrá que traerlo al turista de vuelta y que cuente cómo fue todo el proceso. Dice que está encantado, que quiere volver, ¿eh? Pero va a volver. No, en serio. Y va a ser testigo del policía, porque se salvó la vida el policía. Sí, sí. Está encantado. Mara, la verdad que este tema fue
picantísimo estos días. Sí. Nosotros lo quisimos aguantar hasta el momento en el cual sorpresivamente Manrique lo tiró sobre la mesa, pero también hay que agradecerle a Manrique porque le dio una dinámica a la columna que no esperábamos tener. Muy bien, ¿eh? Sí, nos adelantó un poquito, pero estuvo perfecto. ¿Vos pensás que el Estado va a intervenir? Excelente. Me parece que ya está tomando cartas en el asunto o está posicionándose de determinada manera el Estado. El presidente ya se metió en el asunto cuando lo recibió al policía. Exactamente, tal cual. Y Peña lo apoyó. Y Peña encima aclaró que Macri había visto el video. Sí, claro. Sí, sí, exactamente. Luego. Las últimas notas salen en todos lados eso. Y Patricia Bullrich también, así que la postura del Estado ya está tomada, obviamente. Pero es una postura que ya, desde que asumió Cambiemos, digamos que ya está dada, tanto Gendarmería a la vuelta de una especie de fuerza... Sí. La Gendarmería hace bastante que no intervenía en conflictos, por ejemplo, después de lo de Cerro Mondragón en la Patagonia, y ahora vuelven con una especie de, no sé si envalentonados, pero es como que te diga, no te doy ni un sí ni un no, es como libre... Igualmente libre no me entendieron la pregunta, porque no fue tan inocente mi pregunta. Dije, si el Estado va a intervenir, es decir, si le van a llamar al juez y le van a decir... ¿Pero te crees que no pasa eso en la Argentina? Si no le llegó el mensaje, y sí, siempre pasa. Lo hicieron público. Siempre. Claro. Más público que eso. El Poder Judicial siempre recibe presión del Ejecutivo. Es una realidad. Perfecto, Mara, perfecto. Te estaba aplaudiendo del otro lado. Perfecto, Mara, es así. ¿Por qué no salen las causas de los corruptos, de kirchneristas y neoliberales que pululan por el país? Andan como Pancho por su casa. Están sueltos y han robado miles de millones de dólares. ¿Por qué no dan el cierre a eso? Porque están haciendo negocios políticos. Por eso hablo en serio de que hay una fase de irracionalidad. O sea, no hay una moral ética política de conjunto. Y no hay un respeto. Estamos a la justicia canónica tampoco. Claro, no hay respeto a la justicia canónica. Totalmente, sí, Manrique, en ese sentido coincidimos. O sea, claramente que si estamos hablando de una justicia que va... Estamos todos de acuerdo en eso. Estamos todos de acuerdo. Lo que hay que ver es cómo puede actuar la policía sin que la justicia después les falle en contra porque mató un delincuente. Bueno, vamos a ver porque esto seguramente... Porque en estos momentos, con el problema de que los asesinos, la mayoría, son menores porque no pagan condena, la policía no los reprime. Esa estadística está mal, Carbone, porque está probado que los asesinatos que se cometen en el país, ¿cuánto era, Mara? El 2%, 1% que habíamos visto el año pasado, sí, solamente son los menores de edad. Así que ojo, porque sí, eso es también es un porción. Bombardeo mediático. Sí, tal cual. Eso lo habíamos analizado el año pasado. Lo vimos, en un estadísticamente trabajo, hablando. Sí. Se dice que los menores son los que cometen asesinatos, pero no. Está comprobado estadísticamente que solamente el 1% de los menores o el 2% está por ahí. Lo más común y la última... O hay un mayor atrás que lo hace poner la cara al menor porque sale en libertad. También. La última estadística que sacó el gobierno de la ciudad fue ese, que el 2% era muy chico en cuanto a los delitos que cometían los menores contra la vida, o sea, homicidio. Y era muy grande y la mayoría eran delitos contra la propiedad, claro, robo y hurto. Pero partamos de la base de que Mara lo primero que dice es que el juez que está en esta causa, o sea, tomando conocimiento, liberó al asesino de otro menor. O sea, digamos que ya está viciado desde... No, igualmente, ¿por qué lo libera? Era un menor de edad que no se podía quedar en el país porque la madre había violado su domiciliaria para acompañarlo a Seiza, exacto, y para que se fuera a Chile, y el padre tenía antecedentes penales. Lo que hizo el juez, que está regulado también esto, que cuando una persona comete un delito en el país, lo extraditan. Esto ocurrió con el menor de edad, lo mandaron a Perú porque estaba con sus abuelos, podía vivir con sus abuelos, y fue la extradición puede ser sin pedido del otro país. Exactamente. Lo mandan, comete un delito acá, ah, bien, expulsan. Sí. Ahora va allá, vive con los abuelos, mata gente en Perú y sigue robando, es lo mismo. Esperemos que no. Lo matan acá, de vuelta. Los oyentes me hacen llegar un mensaje en clave que dice los kirchneristas, no sé qué querrán decir. Debe ser algo relacionado con el discurso de los señores mayores que nos acompañan. Mara, para hacer un paréntesis breve, porque ya hemos dado casi 20 minutos de tela para cortar sobre este tema, me gustaría que toquemos una de las dos mini homenajes que vamos a hacer hoy, uno desde el lado penal, que va a ser tu rol con respecto a lo que pasó ayer con la fallecida diputada de la ciudad y periodista Débora Pérez Volpín, que fue entrevistada en dos oportunidades por nosotros el año pasado. Sí, creo que fuimos uno de los últimos a hacer una nota. Fuimos fines de 10 diciembre. De diciembre, fue justo cuando asumió. Cuando asumió, y la verdad que
terrible, porque una de las mejores entrevistadas que hemos tenido, una persona totalmente abierta y sincera. Además, Débora, encantadora, una persona sensacional, madre de dos chicos, que se preocupaba y que nos explicó en su momento por qué había dejado un puesto como tenía, donde ganaba mucha plata, además, porque era figura en Canal 13, para ir a hacer política. Porque ella quería hacer cosas en beneficio de la gente. Totalmente. Porque había caminado como periodista a la calle todo el tiempo y estado en los barrios más pobres de todo el país. Bueno, me acuerdo que ella nos anticipó que el voto de Lustó iba a ser negativo con respecto a la reforma previsional. Ella nos dijo que estaban muy enojados porque no les parecía que era el camino a tomar. Y bueno, lamentablemente, una tristeza, pero bueno, la familia ya empezó acciones legales, ¿verdad? Exactamente. Está radicado en el juzgado criminal y correccional número 57. ¿Homicidio culposo? Exactamente, sí, la carátula por ahora es homicidio culposo, lo confirmó el secretario del juzgado. Lo que explicó el secretario del juzgado es que, obviamente, Gonzalo Vázquez, que la carátula puede ir cambiando, no va a afectar a la investigación, porque también podría caratularse como muerte por causa dudosa. Y depende de la autopsia. Y depende de la autopsia, en realidad, que se hace hoy. Este cargo de homicidio culposo viene por una mala praxis. Exactamente. Igualmente, ¿qué pasa? Se autoimputó, porque se presentó ante la comisaría, la anestesista, con su abogado defensor. Apa. No, inmediatamente, porque tiene que descargar. Exactamente. Hacer su descargo. Tal cual. No es que la familia culpaba a la anestesista, sin embargo, ella sola se presentó. Está bien. La familia pidió investigación. Totalmente. No culpó a nadie. Exacto. Dijo investigar por qué una persona sana se muere en una endoscopía. Sí, hace un ratito estaban haciendo un allanamiento en la clínica de la Trinidad de Palermo, que es a donde sucedió. Y la familia de Ford también salió. Sí, aprovechó y dijo, bueno, vamos por la revancha. Una clínica donde ya tienen dos o tres casos de este tipo. Ajá. Sí, nosotros leíamos mensajes que nos llegaban a grupos de periodistas de WhatsApp que decían que habían pasado muchos casos dentro de la clínica. Muchísimo, sí, la verdad que es muy feo lo que pasó. Y es una gran pérdida porque, en todo sentido, más allá de lo humano, realmente yo creo que, como ella había arrancado, por lo menos desde su campaña, tenía mucho. Una de las esperanzas del radicalismo, del nuevo radicalismo, era ella. Así que una chica joven, 50 años. No es nada. Dos hijos chicos. No, no es nada. Sí, una vida por delante, una chica muy capaz, muy inteligente y gran profesional. La verdad que un dolor terrible. Bueno, si le parece al equipo, vamos a hacer un pequeño corte comercial y después volvemos con un pequeño homenaje que le hicimos a otra persona, a otra gran mujer que falleció ayer, que es Liliana Bodoc. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto?
Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Bueno, continuamos en realidad 2017. Y antes que vuelva después de este mini 18. Debate. Totalmente. Termino debate. 18, en realidad. 2018, perdón. Atraso. Gracias Gerardo, nuestro operador estrella, que nos acabó de decir que nos equivocamos de año. ¿Cómo equivocarnos de año? Pero, escúchame, recién empieza el estamos año. Arquita, todavía estamos todavía no decidió. Cambiar. ¿Sabes lo que me pasó a mí hoy? Pensá que voy a cumplir un año más. Un año menos, decía Charlie. Claro. ¿Sabés lo que hoy me pasó? Estaba en Radio Cat configurando lo que era nuestro programa este año para los recortes, para que lo levanten algunas notas que hagamos. Y también ponía Realidad 2017 por todos lados y dije, claro, estamos en 2017. Sí, lo tenés grabado acá, el inconsciente. Bueno, antes que vos le contés a la gente la historia del día, Carbone, yo quiero hacer un muy pequeño homenaje. Ayer no me podía dormir. Yo la verdad que sentí mucho lo de Débora, pero lo que me hizo llorar ayer, que no me suele pasar porque no soy un tipo que sea muy interesado de lo mediático o de los famosos, pero sí a nivel de literatura. Yo cuando me fui al norte hace 2 años, me llevé la saga Los Confines, escrita por Liliana Bodoc, me la terminé en el viaje, y me devolvió el hambre por la literatura épica, que a mí me gusta mucho, del estilo de Tolkien. Cuando volví del viaje, arreglé con el hijo por mail, y la entrevisté telefónicamente. Fue la primera entrevista que tuve con ella. Después, el año pasado, la volvimos a sacar cuando sacó su última novela, Elisa, sí, la Rosa Inesperada, que es un novelón espectacular sobre la violencia de género y sobre la pobreza, que es espectacular. Se la recomiendo sobre todo a la gente, a las chicas jóvenes y a los pibes jóvenes, para que vean lo que significa la fragilidad y cómo se junta muchísimos factores. Pero Liliana era una persona muy honesta, y yo ayer, antes de dormirme, porque no me podía dormir, y hoy me decían en el laburo, ¿qué te pasa que estás angustiado? Dije, bueno, la verdad que quiero leer y quiero escuchar lo que ella me dijo. Y en un momento ella me dice, estamos en la entrevista, y me habla de la muerte. Y me dice que la muerte era el gran enemigo a vencer, la gran batalla, y que ella, cuando escribió la saga Los Confines, había aprendido muchísimo sobre cómo los pueblos originarios de todo el continente concebían a la muerte como una vuelta al círculo de la vida, como entrar de vuelta en una rotación de energías y demás, pero que a ella le costaba realmente mucho poder aprender con H en el medio eso, le costaba. Pero algo que me dijo ella, que está en el videito que ahora vamos a poner desde el principio, es sobre el amor. ¿Qué significaba para ella el amor? Así que, querida Liliana, un abrazo muy grande donde estés, y gracias por tu obra. Por eso mismo hay que retomar el amor y la ternura. Bueno, José Martí se lo dice en una carta a su madre, le dice, el amor y la ternura no son inútiles, y la verdad es que no, lejos de ser inútiles. Yo creo que la resistencia, la revolución, no importa de qué color quieras vestirla, qué líderes le quieras poner a la cabeza, pero la suerte del mundo está absolutamente ligada al amor inteligente, al amor profundo, al amor severo, al amor filosófico, al amor pensado. No estoy hablando de romanticismo barato. No. Al amor. Sí, pero absolutamente. Y cada vez tengo menos vergüenza de decir la palabra amor cuando doy una charla o una ponencia. Antes me daba un poquito de escozor, ahora ya no, ya soy vieja. Así que bueno, Carbone, te dejo en tus manos la historia y el temita musical del día. Y bueno, otra vez, gracias Liliana por tanto. Muy lindo, John. No, emocionante. Además me lo dijo solamente a mí, me lo llevo, para mí es un recuerdo, para mí, mío. Me lo dijo a mí nomás. Entonces, para mí es un patrimonio único. Vamos a recordar, ya que hablamos de escritora, a un gran poeta.
El gran poeta Antonio Esteban Agüero, un hombre de San Luis, un puntano, uno de los poetas que trascendieron a su terruño, que se hicieron conocidos en todas partes. Nació el 7 de febrero de 1917 en la localidad de Piedra Blanca, en la ciudad de Merlo, una de las ciudades más turísticas de la provincia de San Luis. Comenzó a escribir de muy joven. Sus primeros relatos y poemas los escribió cuando tenía 15 años. Y además fue publicando sus primeros escritos en la revista Ideas, y en su provincia desempeñó diversos cargos públicos. Fue presidente del Consejo Provincial de Educación, director de Cultura, ministro de Previsión Social y Educación, ministro de Gobierno, y entre sus principales publicaciones se destacan poemas lugareños, romancero aldeano, pastorales, romancero de niños, cantatas del árbol, un hombre dice a su pequeño país, canciones para la voz humana y montones de poemas inéditos que fueron publicados póstumamente por su esposa. El querido poeta falleció el 18 de junio, tuve el placer de conocerlo en San Luis, de 1970. Peteco Carvajal rescató una poesía de Esteban Agüero, le puso música y la grabó con el título de la poesía, que dice: Digo la mazamorra. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio, y el hambre es una nube con la sala de trigo. Todo es hermoso en él. Escuchamos a Peteco Carvajal cantando de Esteban Agüero, Digo la mazamorra, un brillante poema de este gran poeta puntano, al que los que lo hemos leído, a partir de este recuerdo, agarremos los libros y volvámoslos a leer, tengamos la oportunidad de releerlo. Y para los que todavía no lo han hecho, bueno, salgan por las librerías de acá de la calle Corrientes, acá cerquita nuestro, la librería de Viejo. Sí. Y cómprense por 10 pesos un libro de poemas de Esteban Agüero y descúbranlo porque vale la pena. Que así sea, sí. Tengo que meterme en el mundo de la poesía yo un poco. Estoy como ahí medio... No es un género que estuve investigando, pero bueno, es lindo. Más pero sobre todo argentinos. Nuestros poetas. Exacto. Porque todos tienen un trasfondo social y político dentro de sus poemas, pero donde hablan del pueblo. Totalmente. Desde José Hernández hacia aquí, sí. Los poetas criollos se han dedicado a hablar del pueblo. Hace poco terminé el libro de Caparrós, de Echeverría, de Esteban Echeverría, y es tremendo la historia también de... Empezó como poeta, bueno, después autor del Matadero y otros libros muy importantes, pero también el rol que tuvieron dentro de lo que fue la generación post-independencia, digamos, con Alberdi y toda...
y todos esos jóvenes que, bueno, que fueron los hijos de un poco de la revolución. Y además tenés versos de Estanislao del Campo, de muchos de esos poetas, donde hay uno que él crea un personaje, porque en el Fausto está Anastasio el Pollo y Aniceto el Gallo, que era la contra de él, el otro Aniceto el Gallo, que se peleaban, además se peleaban en los diarios y se peleaban en poesía. Y escribió un libro, un poema, que se llama Gobierno Gaucho, donde dice Mamau todo lo que hubiera hecho si hubiera sido gobierno, y le pide perdón al gobierno, dice, pero algunas cosas dije, por favor, pónganlas en práctica. Y hablando de gobierno y de roles del gobierno en momentos claves, estamos en comunicación con una persona que en este momento está llevando adelante una campaña muy importante por algo que pasó hace muy poquito en el país y que los medios no le dan el tratamiento que deberían darle, hay que decirlo. Estamos en comunicación con José Ibarra, que él es secretario general del Gremio de Conductores de Taxis de Capital Federal y además es secretario provincial de Salta. Y él está encabezando una campaña para juntar donaciones para todos los afectados por el desborde del río Pilcomayo. José, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bueno, la verdad que queríamos comunicarnos con vos porque nos enteramos de esta campaña que estabas llevando adelante y queríamos que la gente sepa qué es lo que están haciendo y por qué. Bueno, la verdad que después de ver todo el desastre que provocó esta cantidad de agua, de crecida, del río Pilcomayo, obviamente que no se vio durante muchísimos años. Y bueno, y eso está, digamos, en una situación de evacuación entre 15 y 17 mil habitantes de Rivadavia, y en la cual vos sabés lo que provoca cada vez que hay un desastre como esto, ¿no? No es solamente el momento en que te tenés que ir, sino todo lo que perdés, todo lo que te deja, por lo general casi siempre un gran porcentaje es de gente humilde, gente trabajadora, de gente que le cuesta muchísimo hacerse de lo poco que tiene y viene el agua y se lo lleva todo, sino también el día después de la inundación, ¿no? Cuando empiezan a bajar los niveles y ya seguramente en un par de días más estarán volviendo a sus casas, a sus hogares, y ahí a empezar a reconstruir todo de nuevo. Por eso lo que estamos juntando nosotros, arrancamos primero con los conductores de taxi de Capital Federal, después se fueron sumando y bueno, alimentos no perecederos, productos de limpieza, agua mineral sobre todo también, porque bueno, esto no deja ningún lugar o ninguna posibilidad de que haya agua potable, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué tal, José? Le habla Mauricio. Recién, respecto a lo que decías, el tema de las pérdidas, el gobernador de Salta, Urtubey, tuvo unas declaraciones un poco, o bastante lamentables. Demagógicas. Eso lo digo yo, Diego. que dijo que es paradójico ver que perdieron todo y a la vez no perdieron casi nada, porque no tenían casi nada. Bastante, como decía Carbone, demagógico. ¿Qué pasa? Que esos son los pensamientos de un gobernador cuando desgraciadamente para nosotros los peronistas dice llevar la bandera de la justicia social y ahí sí, cuando no hizo lo que tenía que hacer, José, porque la verdad es esa, no se hicieron las obras. Y otra de las cosas que, bueno, él como gobernador y después de estar tanto tiempo al frente de la conducción de la provincia, se debería haber encargado de hacer este tipo de obras. O de controlar que se hiciera, porque bueno, ayer lo escuchaba muy suelto de ropa diciéndole que aquí fallaron las comisiones de Picomayo, de Bermejo, como si fuese que esas comisiones funcionaban o tendrían que funcionar en otro gobierno y no en el gobierno que él está gobernando ahora. Entonces no, cuando vos tenés un gobierno que piensa así de esa manera, bueno, no va desgraciadamente a los salteños como no va, no con esto, sino con un montón de cosas, porque yo creo que los fondos para hacer esa obra de prevención en recursos hídricos, yo creo que lo tenían y de sobremanera. ¿Qué es lo que habrán pasado con esos fondos que no hicieron ahora? Bueno, ahí está el resultado, ¿no? Y bueno, muy sabía decir que la corrupción mata, ¿no? Sí, sí, señor. Total. Pero vos, José, acabás de decir, de nombrar dos ríos importantes, el Pilcomayo y el Bermejo, que en estos momentos van a ocasionar tanto daño como el que se produjo, porque vienen muy cargados de agua en esta época del año. Y no se han hecho obras de infraestructura para evitar esas inundaciones.
eso pasa, vuelvo a reiterar, cuando durante muchísimos años no se hacen las obras, no se toma la prevención suficiente para prevenir este tipo de contingencias naturales, ¿no? Que uh-huh. se puede llegar a ver, pero si hay alguien que tiene que saber o encargado de esto, tiene que decir, bueno, esto cuando venga una crecida como la que está y el resultado va a ser todo lo que nos está pasando. Bueno, es como todo, mucho acomodo, mucha foto, mucho flash, mucho Buenos Aires, mucha alfombra roja buscando el saco de presidente y los salteños y que se la arreglen como pueda. Y la verdad que me da vergüenza ajena escuchar esa frase que diga, no he perdido nada con los pocos que tenía. Bueno, eso también es un resultado de él. Es que además es una historia que se repite todos los años, José. Seguro, esto no es algo nuevo. O sea, todos los años lo sabemos. Cuando llega esta temporada de las lluvias, de verano, de crecida, y empiezan a suceder este tipo de cosas. Entonces esto no es algo nuevo para decir, no, mirá, vos sabés que no. Esto está, los cauces están. En algún momento los ríos vuelven a su cauce y provocando este desastre como el que está pasando. José, te quiero hacer una pregunta. Justamente vos hablabas hace un rato de que te sentías bastante dolido porque un gobernador que se dice peronista no hizo las obras que debería haber hecho por el bien de la gente y ahora sale con estas declaraciones. Trayéndolo a un marco de contexto político y como vos que te declarás de una facción ideológica y de una parte bien firme con sus raíces muy importantes, ¿cuál es el rol que hoy por hoy tienen el sindicalismo en el peronismo y fundamentalmente las 62 organizaciones? Mira, las 62 organizaciones, creo que la misma política que se llevó adelante durante estos 30 años se encargaron de ir haciéndola desaparecer de a poco. La vez pasada, cuando me tocó curar como senador provincial, había un compañero de mucha historia, como Domingo Petreca, que decía que hacía 35 años que el movimiento obrero nos colocaba un diputado nacional como Pablo Anzaloni de Guatre y un senador provincial como José Ibarra de conductores de taxi. Bueno, eso te da la pauta de que cuando se olvidan de lo que realmente más allá de trabajar, también sabemos hacer política y nos empiezan a dejar a la vera del camino. Y los resultados son estos. En estos últimos años nosotros venimos diciendo que el partido nos los han robado. No han hecho peronismo. Hubo muchos que hicieron ismo, ¿no? Feminismo, kirchnerismo, cristinismo. Y todo está a la vista. El país se endeudó, el país vio cómo revoleaban bolsos de plata, el país vio cómo la corrupción puso al orden del día, pareciera ser que no era corrupto, no era argentino. Entonces ese tipo de cosas son las que nos han hecho muy mal, no solamente al peronismo, sino también al país. Entonces cuando se empieza a acomodar, la carga como se están acomodando ahora, y pareciera ser que esto es que lo malo es esto y no es lo otro, ¿no? Ahora, ¿cómo se han desdibujado las 62 organizaciones a lo largo del tiempo? Si recordamos que uno de los creadores fue José Alonso, que fue asesinado en la época de las guerrillas y los enfrentamientos con los militares, y que José Alonso sufrió cárcel, peleó por todos y terminó asesinado. Y lo que era el brazo político del sindicalismo y la columna vertebral del peronismo se ha ido desdibujando a lo largo del tiempo. Las 62 grandes mujeres, grandes hombres, en representación de los trabajadores para hacer política, y hay muchos, hemos llegado a tener el 40 y más de 43 o 45 representantes de los trabajadores en el Congreso, uh-huh. y una cantidad más que interesante de legisladores ocupando las legislaturas provinciales y concejales, y un montón de cosas había. Creo que los trabajadores estaban ahí para decir un momentito que esto, si toman esta medida, no va a ser el resultado esperado. Pero bueno, cuando llega el otro poder que no quiere
los trabajadores podamos hacer política para defender nuestros propios derechos, no termina pasando este tipo de cosas. Y lo lamentable y lo peor de todo es cuando más peor todavía es de la misma fuerza que dice ser peronista, ¿no? Justamente con respecto a eso, José, ¿cómo tomás vos la decisión de la CGT y también de acompañar a la movilización de Moyano del 21 de febrero? ¿Usted, la 62, qué va a hacer? ¿Cómo lo ve esto? ¿Cómo está posicionada frente a este movimiento político de gran parte del sindicalismo? No, yo creo que esto hay que saber bien de dónde arranca todo este problema. Este problema arranca cuando deciden poner un triunvirato al frente de la comisión de la CGT. Nosotros veníamos a estar perteneciendo, quien te habla, en el Consejo Directivo de la CGT que conducía al compañero Moyano, y donde cuando se tomó la determinación de que iba a haber un triunvirato, fuimos un puñado dirigente que nos hemos puesto fuertemente en el Consejo Directivo de la CGT, haciéndole saber nuestro descontento que el estatuto de la CGT dice claramente, de cualquier gremio, que debe haber un secretario general y un consejo directivo. Después todo lo demás de ahí para otro lado, un invento, y que los resultados no iban a ser lo más apropiado para los trabajadores. Y desgraciadamente el tiempo nos dio la razón. Pasó el tiempo, hoy hay una CGT, no ahora, sino ya desde hace nunca funcionó, y hace bastante tiempo, con las pocas marchas que hubo, fueron totalmente vergonzosas, donde nos robaron el atril, donde nos han pasado un montón de cosas que logramos sentir vergüenza ajena en la conducción que estábamos. Nunca hubo una CGT unificada en este último tiempo. Cuando tenía que haberse hecho, por vaya a saber por qué motivo y por tener el miedo al debate, optaron por poner un triunvirato. Entonces hoy no es la CGT histórica que dice convoca un paro y vamos todos por ahí. Hoy es una parte de compañeros que dicen, tomaron esa posición de decir, bueno, este es lo que elegimos nosotros para por el plan de lucha, y por el otro lado estamos nosotros, que venimos actuando con la misma coherencia que hemos arrancado esto. Lo hemos denunciado administrativamente, la impugnación al Congreso donde se nombraba este triunvirato. No hemos avalado ningún paro, porque el paro que hubo considerábamos que no podíamos ser convocados a un paro cuando lo que estuvieron 12 años aplaudiendo al gobierno anterior. Y vamos a seguir actuando con la misma coherencia. Nosotros no... Para nosotros la CGT ya está partida. De hecho, ya hay un sector que se fue para un lado, que no va, el otro sector que más o menos. Y después, bueno, están la unidad con la otra, con la CTA, con otro gremio de izquierda. Y los gremios de izquierda no tienen nada que ver con nosotros, con los trabajadores de la Confederación General de Trabajo. Nosotros somos trabajadores y confederados. Tenemos una persona gremial y por lo tanto estamos confederados. Entonces nunca tuvimos nada que ver con la parte izquierda del movimiento obrero. Entonces nosotros vamos a trabajar, somos peronistas, no somos unicitarios ni golpistas, estamos acompañando en este momento la coyuntura de este gobierno, creemos de que el gobierno recibe una pesada herencia, una pesada carga del gobierno anterior, pero así también decimos que ya hace 2 años que está gobernando este presidente, tenemos confianza de que no solamente el equipo de él, sino también él, estaba con una enorme preocupación para sacar adelante el país, por sobre todas las cosas, en primer lugar, a los trabajadores. José, entonces... Sí, en ese camino estamos nosotros. Ajá, en línea con lo que viene explicando, entonces, rechaza los dichos que dijo Moyano hace un par de días sobre que este gobierno le queda poco tiempo o que tiene que irse, digamos, un poco polémicas o no, hasta... No, yo creo que acá, con el mayor del respeto, yo no soy quien tampoco para salir a cuestionar a otro par o otro compañero. Lo que yo sí digo es que este gobierno, nosotros estamos acompañando porque ha sido elegido por la mayoría del pueblo. Ha sido elegido por 4 años, debe gobernar por 4 años más, y si nosotros tenemos, o quien sea que tenga una mirada, una posición diferente política al gobierno que está, bueno, hay que trabajar, hay que prepararse, y cuando llegue el momento de las elecciones, como alguien dijo, una expresidenta dijo, armen un político y gana las elecciones. A mí me tocó este año, el año pasado en Salta, armar un partido político y ganar las elecciones, y hoy por eso soy senador de la provincia. Y de ahí también estoy dando la batalla, la lucha, en defensa y de los trabajadores, de la sociedad, mirando a ver cuál es el mejor camino que podemos encarar para el 2019. Ahora, si el peronismo no consigue reunificarse,
Quedan 2 años para la próxima elección. Seguramente este gobierno, teniendo como gran oposición a Cristina Kirchner, que ahora se juntó también con Alberto Fernández, va a volver a ganar las elecciones y se van a quedar 4 años más. Y seguramente va a ser la voluntad del pueblo. Entonces, ya sea que le toque ganar a este gobierno que conduce Mauricio Macri, o ya sea quien le toque ganar. El pueblo es el soberano. El pueblo dice quién debe gobernar y quién no debe gobernar. Bueno, estamos en democracia. Entonces yo no puedo salir a decir a vos te queda poco tiempo o a vos te queda más tiempo. ¿Qué pone los límites? Los tiempos es el pueblo. Yo soy respetuoso de ese tipo de cosas. Totalmente. José, nos caemos del programa. Te queremos agradecer muchísimo por la entrevista. Y ahora cuando terminemos fuera del aire, la producción se va a comunicar con vos nuevamente para que nos pases bien todos los detalles y los datos para que no nos olvidemos. Están juntando donaciones en el sindicato. ¿En qué dirección tiene que llevar la gente las donaciones? Sí, la dirección es la calle Fragata Presidente Sarmiento, 659. Esto queda en Caballito, en Termende de Andes y Neuquén. Estamos juntando una gran cantidad gracias a los taxistas que están demostrando una vez más la solidaridad, gracias a muchos otros gremios que componen el sentido que también están haciendo llegar. Y el día sábado a las 9 de la mañana vamos a cargar y vamos a salir en caravana para entregar todo lo que nos van a recibir ahí en un punto de recepción que ha puesto Walter Bo, que es un compañero que tiene una empresa de transporte en la cancha de River, y ahí vamos a entregar todo lo recaudado para que sea llevado rápidamente para nuestros hermanos salteños. Genial, José, te agradecemos muchísimo tu participación. Y no va a faltar oportunidad para que nos volvamos a comunicar. Un abrazo grande. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se nos fue el programa. Quiero meter una pequeña efeméride. Un programa complicado, de hoy, con mucho debate. Picantón. Porque además ha dicho lo que decía yo ayer. Moyano, no hables en nombre de los gremios porque no estás más en el sindicalismo. Tenemos la grieta del sindicalismo dentro del programa. Sí, sí. Chini, contanos tu efeméride. Chini. Un día como hoy, pero de 1964, irrumpían en la escena estadounidense los Beatles. Mirá. Nada más y nada menos en el programa de Ed Sullivan, si no me equivoco. En Estados Unidos, primera actuación que hicieron en los Estados Unidos y después la rompieron en el Madison Square Garden. Uh-huh. Que al mismo tiempo estaba entrenando Oscar Ringo Bonavena en el Madison. ¿Para pelear contra quién? Para pelear una de las tantas peleas antes del campeonato mundial. Y estaba toda la gente haciendo cola para sacar entradas, y salió Ringo con tapado de piel y una capucha, y los dos hermanos, Víctor y Vicente y Pepe, gritaron, ahí va Ringo, y le empezaron a correr todas las mujeres por la calle, y ahí le quedó el seudónimo de Ringo Bonavena. ¡Oh, excelente! Mirá qué monio. ¡Qué monio! Vayámonos, Carbone, porque esto es insuperable. Vamos, volvemos mañana a partir de las 18, espero que estén aquí para hacernos compañía, y que Dios los bendiga. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso.